Hello, good evening, everyone. Good evening. Good evening. All right, thank you for being here. Let's wait 1 minute for the people that are logging in, okay? Hello, everyone. Good evening. Okay, let's wait for some people to log in. Okay, very good. Thank you for being here. Gracias por estar acá. Let's do the screenshot. So, please turn on your camera. Okay, thank you very much. Let me save the screenshot. Okay, thank you for being here. Let's take attendance, okay? Okay, is Carlos Daniel here? Present. Carlos Fernando? Christian Lisandro, Cindy Jeanette Vivas, Daris Marisol, Edwin Gustavo Monge, Gabriela Saraí Ortiz, Glenda Maribel Borja, Henry Alexander Juarez, Iris Reyes, Jennifer Beatriz Granados. Present. Okay, thank you, Jennifer. Jose Lazo. Present. Jose Jovito. Present. Joseph Sarai. Karen Elena. Present. Okay, thank you. Katia Carolina Vivas. Noemi Lisette Gabriel. Present. Noemí Yesenia. Present. Osvaldo Arturo. Osvaldo Arturo. Sandra Maritza Olano. Present. Vanessa Alejandra Ramírez. Víctor Hugo Reyes. Present. Wendy Beatriz. Wilber Alberto Rodríguez.
Xiomara del Carmen. Present teacher. Present teacher. Present teacher. ¿Quién? ¿Quién? Xiomara del Carmen. Sí, de Xiomara del Carmen, sí, pero después escuché la voz de un caballero, no sé. Ok, ya vamos a repasar por lo que se acaban de incorporar. Soshly Noemí. Jacqueline Stephanie García. Present teacher. Jocelyn Selena García. And Sonia Giselle Maldonado. Ok, Zulema Gabriela. ¿Alguien que se acaba de incorporar? Yo, teacher. Katia, ok. Ok. Christian Lisandro. Acaba de Good incorporar. Evening, teacher. Present teacher. Si no han dicho present, si no han dicho present. Present teacher. Ok. Glenda Maribel. Ok, Glenda, thank you. Christian Lisandro, teacher. Christian, ya te noté. Osvaldo. Osvaldo Arturo. Si no escucharon su nombre es porque ya los pasé. ¿Quién present más? Teacher. Osvaldo. Teacher. Ok, Christian Lisandro, perfect. Carlos Daniel, perfect. Noemí Lisette. Ok. Present. Ok, very good. ¿Alguien que no llamé? Wendy, no, la llamé, pero no ha dicho present. Wendy Beatriz, me imagino que se acaban de incorporar, por eso. Okay, all right, very good, guys. Thank you for being here, all right? I have a special lesson for you guys. All right, we're going to work on pronunciation, right? So normally, when you're starting to learn English, right? Cuando están empezando el aprendizaje del idioma, no nos queremos enfocar mucho en pronunciación, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué creen que es eso? ¿Por qué enseñamos más gramática y vocabulario antes de pronunciación? ¿Por qué creen eso? Al inicio, ahorita donde están ustedes, básico. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué creen? Ok. Permiso. Les voy a explicar por qué, así rapidito, al grano. Es porque si me enfoco en pronunciación, iniciando con pronunciación, obviamente lo voy a tener que corregir bastante. Y tanta corrección se pueden desanimar inmediatamente. ¿Ok? Imagínense una persona que está básico cero, queriendo contar 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Pero no le sale la TH, no le sale 3, sino que él dice 3. Sino que él dice 3. Entonces lo voy a estar corrigiendo y corrigiendo. Y puede que esa persona en su primer día de clase se desanime. ¿Ok? Entonces por eso no nos enfocamos mucho al tema de la pronunciación. ¿Ok? Ahora bien, ya ustedes pueden sostener una conversación básica. Pueden preguntar, what is your name? What is your occupation? What do you do? Okay. Pueden ustedes describir acciones en el presente, el verb to be, pronombres. Okay. So ya ustedes ya tienen algo para poder tener una conversación básica. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos aquí, ¿verdad? Todas las clases. Entonces, ahora les va a servir mucho este tema que vamos a ver de pronunciación porque ya tienen esas estructuras, ¿ok? Very good. Ok, so veamos un poquito y me voy a enfocar un poquito acá, pero no en total, ¿verdad? Vamos a hacer tal vez un trabajo de la plataforma también. Ok. Very good. Alguien me mandó un chat. Present, Osvaldo, sí, pero no pueden decir present a través del chat, ¿ok? Eso no cuenta. Insafor quiere verlos a ustedes ahí. Ok.
Very good. All right, iniciemos con esto. Long, short vowel sounds, okay? Perfect. The English language is a work in progress. Have fun with it, okay? ¿Qué piensan de esto? The English language is a work in progress. Have fun with it, okay? Diviértanse, right? This is very important. Vengan a clase a divertirse, okay? That's very important for you to learn. Look, this is a work in progress. Estoy en proceso de trabajando. Este es un proceso. Okay? No voy a estar ahí estresado todas las clases. No. Diviértanse. Okay? Have fun. Talk to people. Meet people. Encourage people. Aprenda de las personas. Anime a otra persona. Okay? Very good. Algunos están serios todavía, como si fuera el primer día de clase. No, diviértense, okay? Have fun, okay? All right, this is another good quote. To have another language is to possess a second soul. To have another language is to possess a second soul. Es decir, tener otro idioma es tener otra alma. ¿Sí? ¿En qué sentido? En que yo voy a poder expander mi conocimiento, expander mi comunicación, buscar nuevas oportunidades, se abren nuevas puertas. Right? To have another language is to have another soul. Okay, very good. All right, I want to go ahead and talk today about the vowel sounds. We want to go ahead and start with a question, a very important question. How many vowels do we have in English? How many vowels? ¿Cuántas vocales? A vowel is una vocal. How many do we have in English? How many vowel sounds? Five? Yes, five, definitely, right? But how many vowel sounds do we have in English? Solo cinco. Vowels? Okay, está bien, cinco. But vowel sounds, es decir, sonidos de vocales, ¿cuántos? Okay. Hay por lo menos dos para cada vocal. Es decir, cada vocal tiene su versión corta y su versión larga. Okay. Lo tenemos 10. Y en algunos casos hay otras letras que se usan como vocal. Okay. Y esto es la razón por qué el inglés es diferente. No es como en el español, que la A siempre es A y suena como A siempre. Entonces el inglés tiene short y long. Okay. Y vamos a ver esas dos ahora. Vamos a ver un tercer sonido también, sumamente importante. Ok, vowel sounds, right? Tengo long and short. Es decir, cada una va a tener su versión corta y su versión larga. Ok, let's look at the long A sound. Ok, the long A, siempre cuando vean long, es como suena cuando ustedes están pronunciando el alfabeto. Esa es la versión larga. Igual como lo pronuncian en el alfabeto. For example, A. A, B, C, D, E, F, G, right? Ahí está la canción. La primera letra es A. Es el primer sonido. So estos long van a ser igual como suenan en el alfabeto. Right? So quiero que se enfoquen en la A y repiten para que se le grabe ese sonido. A. Aim. Aim. A. Date. A. Date. Make. Make. Cape. Cape. Take. Take. ¿Cómo suena esa vocal ahí?
Hey. 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 Okay. Very good. Let's look at the next one. Long E sound. Long E sound. Repeat after me. Feet. E. Feet. E. Feet. Bean. Bean. Frijol. Bean. Right. She. She. Bee. Bee. What is a bee? Abeja. Yes, abeja. Bee. Tea. Tea. Do you hear the sound there of the letter E? E. Repeat. E. Okay. Very good. Let's look at the letter I. Repeat after me. I. I. Como si te picó algo. Te picó. I. Drive. Drive. Look at the sound of the letter I. Drive. Five. Five. Pie. Pie. Apple pie. Dive. Dive. What is dive? It's a verb. For example, when you go in the pool, when te metes en la piscina, and you dive into the pool. Hacer un clavado. Sumergirte con clavado. Dive. Die. Morir. Right? Verbo. Die. What is the sound of the I? I. I. Okay. Very good. What is the sound of O? O, Oscar, snow, bow, toll, grow, rose. What's the sound of the O? O, O. Repeat after me the sound of the long U sound. ¿Cómo suena esta? Long U sound. You. 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 Now look. You. Quiero que vean mis labios. No sé si pueden ver la cámara. Un error común es decir you. Cerrar los dientes y decir you. Sería un error, ¿verdad? Es you. Miren cómo mis labios hacen un hoyito. You. You. University. You. No es you. You, no. Zzz, hacer ese sonido es un error. You. Okay. Unique. Use. Mute. Glue. What is the sound? You. You. Okay. Very good. Questions. Hasta acá. Long A, long E, long I, long O, and long U. Hemos visto cinco. Questions? No. Yes, teacher. Mm-hmm. I, song I. Okay. What is different in keep on keep? Go back. Ah. Bueno, yo creo que eso es lo que, no sé si te refieres a esta palabra. No, sería keke y cape, de la primera, del primer sonido con I. Esta es la letra I. No, no sé entonces si... sería I, la A. Ey. 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 Cape con keke. Ah, cape.
Cake. ¿Y cake? Cake, cake. Igual. No está acá, cake. Pero cake. The sun is the same. The same. Uh-huh. Cape. Cape. Ajá, aquí correcto. Quiere decir capa, ¿verdad? Capa. Ajá, ¿verdad? Correcto. Y aquí quiere decir cake, lo que comes. Correcto. Ajá, entonces pero los sonidos para distinguir. No hay diferencia. Cape, cake. La diferencia es la consonante. Cake, ajá. La diferencia sí, porque la marca la consonante. Pero se escucha la consonante. Sí, se escucha. Cape. Ajá, podríamos cape. Confundirnos fácilmente en una pronunciación de ya una conversación ya fluida. Sí, sí, eso confunde. Mm. Pero es cuando tú vas afinando tu oído. Cape, okay. Cake. Cape, cake. Ajá. Ahí está. Cuando tú la dices, yo cape, te escucho la diferencia. Cape. Ajá. Cape, cake. Ajá. Ah, ¿verdad? Porque okay. Estás pronunciando la consonante correctamente. Ok. Ok. Thank you. Ok. Very good. So, long, right? Hemos visto long. Let's go. Ah, le voy a decir también. Why, yay, sometimes puede sonar exactamente como una vocal. Shy, sky, cry, I. Sounds like a I. Okay, so que no lo vaya a sorprender, ¿verdad? Porque esta puede sonar como I. Okay, very good. Okay. Let's go to short. Ahora vamos a ver sonidos cortos que son más difícil. Un poquito más difícil. Look. Ya no es apple. Yo no digo apple. Yo digo ah. 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 No tengan pena. Aquí tienen que abrir la boca. Ah. Ah. Apple. Ah. Apple. Apple. Entonces ya no es a. Cape. Ya no es cape. Es ah. Hagamos los dos sonidos. Short and long. Long primero. A. A. Ah. Ah. A. A. Apple. Apple. Ah. Okay. Short sound. Man. 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 Act. Act. Ask. Ask. Jam. 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 Es el sonido. Ah. Okay. Long. A. Short. Ah. Okay. Very good. Carlos, Daniel, ayúdame. Short. A. No, perdón, al revés. Long, A. Long, ah, ok, A. Short, A. Ah. A, ah. Glenda, say, A, ah. 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 A, ah. A, A, ah. No es A en español. Ojo, no es la A en español. Es ah, ah. Trata de relajar más la mandíbula. Trata de bajar un poco más la parte baja. Y ponerte así como un poco, como cuando tú estás viendo una película así súper increíble y te quedas así con la boca abierta. Ah, ah, y que solo salga el sonido. Ah. Cuando tú viste una película así, tu película favorita, y tú la viste la primera, y tú la viste así, la primera vez estabas así como, ah, oh, ah, oh. Ah, no es ah, 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 okay, all right, okay, okay, let's go to the next letter. Short E sound. Ya no suena E, ahora sería E. E. Elephant. Elephant. Pet. Pet.
Jet. Jet. Test. Test. Pest. Pest. Una peste. Hay como animales ahí, ratas. Pest. E. E. Es un, no es una E en español. Si usted, quiero que vean aquí la diferencia entre la E en español y la E corta. En español es E. Abro más los labios. Hago una sonrisa con los labios. E. E. ¿Ok? In English es más A. A. No hay sonrisa en mis labios. A. E. ¿Ok? E. Elephant. Elephant. E. Traten de pronunciar, ¿verdad? Ahí donde estoy. No solo me escuchen a mí. Traten ustedes. Estamos pronunciando, teacher. Ah, ok, ok, excelente. Es que no los puedo ver a todos. Ok, let's go to the next letter. Short I sound. The short I sound. Ok. E. Esa suena como I, pero bien corta. Kid. Sit. Hit. Fish. Pin. Okay. Do you see? Kid. Sit. Eh. 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 Sit. Son sonidos bien cortos, bien sutil. Por eso no puedo expulsar mucho aire. Tampoco puedo forzar mucho mis labios, sino que es más como todo está relajado. Sit. Sit. Okay. Let's look at the short O sound. Okay. Dog. Ah. Ah. Dog. Sock. Ah. Sock. Fog. Pot. Boss. No digo bus. Digo, ah, es más relajado la O. Boss. Okay. All right. Short U sound. Ya no es U, sino suena casi como una A, short. Rug. Ah. Ah. Rug. Cut. Run. No digo run. Run, no, ¿verdad? Eso sería con el sonido largo. Run, no. Run. Run. Mug. Hug. Un abrazo. Hug. Hug. ¿Ok? Un buen ejemplo es la long U sound. Run. Pero no, esa palabra no existe. Sería con un sonido más corto y más relajado. Run. Run. Okay. Very good. Questions? Preguntas? The short sound? ¿Me puedo repetir esta última, por favor? Porque ¿cuál, perdón? No sé si es esta de la U. Ajá. Es que no sé si estoy confundida. ¿Se pronuncia la O A en todas o solamente en algunas? Es la O. Ok. It's, no digo run, sería sonido largo. Digo run. 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 Cut. Run. 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 Cut. Ok. O sea, es como un sonido, casi suena como la A. Muchos de estos sonidos se van a parecer bastante a la A corta. A. A. Run. Run. Mug. Hug. Hug. No sería hug. Mug. No, ¿verdad? Sonidos largos, sino que son un sonido más relajado que se parece mucho a la A.
Ah. Ese sonido es muy importante en el inglés. Look. Ah. Ok. Ya vamos a ver otro sonido. Otro sonido específicamente en el inglés que se llama the schwa. Y ya lo vamos a ver después de esta. Ya cuando puedan hacer ese, van a poder asimilar bastante de estas vocales cortas. ¿Ok? Carlos, questions? ¿Y cómo sabríamos cuando se usa el long sound y el short sound? Sí. No hay ninguna regla específica al idioma. No hay una regla específica. Okay. Normalmente, okay, aquí hay una observación que yo he visto. Cuando tenés la combinación de entre consonante, vocal y consonante, la vocal en medio es corto. El sonido corto. No sé si vieron, ¿se acuerdan? Hit, kid. Muchas de esas, la vocal estaba en medio de dos consonantes. Entonces tenía un sonido más corto. ¿Okay? Pero no hay una regla específica al idioma. No la vas a encontrar. Lo que tú tienes que hacer aquí es conocer los sonidos, identificarlos, ¿verdad? Afinar tu oído y poder arreglar la fonética de tus labios, boca, lengua, la posición de la mandíbula. Todo eso, esa fonética, te va a ayudar a pronunciar mejor. ¿Okay? Entonces, lo único que puedes hacer es identificar el sonido, afinar tu oído y empezar a pronunciar tú usando la fonética correcta. Es lo único que puedes hacer. Ok. Very good. Ok, teacher. Ok. Look at these different sounds. Right? You tell me if it's short or long. Number one, here. Duck. Duck. Short. Duck. Short U or long U? ¿Cuál estoy usando? Short duck. U. Short U. Si uso la long U, ¿cómo sería? Duke. 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 Y no es duke, ¿verdad? Es duck. 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 Un duck es un pato. Duck. Sí, okay. Sí es un pato. Cake. 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 Long or short? Short. Long. 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 A. Cake. 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 Sí. Si no, si uso el sonido corto sería cock. Cup. Hay que saber qué es eso. All right, very good. Leaf. Leaf. Long. Long or short? Long. 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 Very good. Okay. ¿Los están identificando ya un poquito? Un poquito porque yo entré tarde, perdón. Okay. Incorporate. Es que voy viniendo ahorita. Ok. Van. Van. Short long. Or long? Short. Short. Long. Recuerden, la long A. 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 Van. No. Van. Van. Nest. 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 Long E short. Or short E? Short. Short. Okay. ¿Cómo suena long E? E. Nice. E. No digo aquí. Nest. No, no. Nest. Okay. Nest. Nest. Eyes. Eyes. Long. Long. Eyes. Very good. Cube. 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 Long. 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 Right? Long. Suena U. U. Cube. 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 Frog. 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 Short. 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 Frog. Okay. King. King. Short.
Short I sound. Very good. Okay. Okay. Let's look at some examples here. Look, you got different examples. Short and long. Hat is long or short? Usted me dice. Hat. Short. Long. Short. Short. Ha. Ha. Hat. Hat. Hate. Hate. Long. 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 Correct. Long. Correct. Mm-hmm. So this is short, long. Long. Short. Long. Bet. 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 Short. 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 Beat. Beat. Long. Long. Bite. Bite. Ah, no, perdón, no, no. Esta palabra no, se pronuncia bit. 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 Short. 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 ¿Qué quiere decir short. Bit? Bit quiere decir un pedacito de algo. Bit. Bit. Bite. Bite. Long. 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 Right? Long. Una mordida. Mordida de una un buen bistec. You take a bite. Bite. Got. Got. Short. 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 Que es el pasado de get. What? Gold. 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 Long. Long. Tube. No, no. Tub. Tub. Sorry. Tub. Tub. Short. La short. Otra es tube. 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 Long. Gab. Gab. Short. Gabe. Short. Gabe. Long. Long. Gabe es corto por el nombre propio de Gabriel. Gabe. Gabe. Set. Set. Short. 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 Seat. Long. 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 Okay, entonces ya van agarrando la idea, ¿verdad? Okay. Long and short. Sí, sí. Okay, very good. Okay, esta actividad aquí está en la guía. Yo les puse la presentación, ¿verdad? Es suya. Ustedes pueden ir a este enlace aquí y poder realizar esta guía, si quieren, okay? Tienen que solamente, pues, la palabra, por ejemplo, short eight, short A sound. ¿Dónde está una palabra con short A sound? Tienen que buscarla. Ya sé, solamente. So, no tenemos tiempo para hacerla porque quiero entrar a otros temas, pero sí, ustedes, bienvenidos, las pueden hacer. Okay? All right. Un tema súper importante, the schwa sound. Okay? Este sonido es misterioso en el inglés. Okay? No, porque no viene específicamente de una consonante, no es un sonido de consonante. Y tampoco es un sonido de vocal de las cinco que vimos. Entonces, ¿de dónde viene este idioma? Este sonido. Sí. Es mi opinión que viene del desarrollo del idioma inglés. Cuando se mezcló con otros idiomas. Y fue influenciado por otros idiomas. ¿Ok? Entonces, hemos llegado acá en el desarrollo del idioma inglés. Y tenemos este sonido. Que no existe. Es decir, el 80% de los idiomas del mundo no tienen este sonido. ¿Ok? Incluyendo el español. Por eso cuesta este sonido. ¿Ok? Pero lo vamos a aprender. Acá. ¿Ok? What is the schwa? The schwa, ustedes lo van a ver identificado en un diccionario cuando ven la pronunciación, la fonética. Ustedes van a ver una E que está invertida. Invertida. Ese símbolo es el símbolo del schwa. Schwa. Ok. Schwa. ¿Qué es el schwa? It's a mysterious unstressed vowel. Ok. Tienen que entender que es una vocal, pero bien relajada. Es un sonido. Como aguada. Bien aguada, exacto. Bien relajada. Ok. Y la mejor forma que te puedo explicar este sonido es cuando tú estás como sorprendido, tonto, ¿no?
¿no? Como Patricio. Cuando tú decís, por ejemplo, ¿ah? Cuando alguien te dejó sorprendido y te quedaste tonto. O está pensando en otra cosa y entonces no se da cuenta de lo que están hablando y se queda en las nubes. Ajá, ¿no? Ese sonido, ese es la mejor explicación que te puedo dar del strong. Ok, veámoslo en esta palabra. Banana. 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 Ba. Banana. Ba. 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 La primera sílaba. Ba. 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 ¿Cómo suena esa vocal ahí? Ba. Ba. Banana. Banana. Suena como tonto, ¿ah? ¿Eh? Ba. Banana. Oh. Banana. He escuchado a algunos salvadoreños usar esa. Va, va. Es, no sé, es un sonido. No, no es un sonido long A y tampoco es short A. No encaja entre esos dos. Entonces, por eso se llama schwa. Ok. Schwa. Banana. Va. Banana. Na, na. No, no. Va. Na, na. Hagan eso. Digan, ba. Ba, na, na. Ba, na, na. Les va a salir ese sonido dos veces. ¿Sí? ¿Lo escucharon? Identifíquenlo, porque eso es súper importante que ustedes se lo identifiquen. Sí, como que acá se siente el sonido cuando sale, como que se encajona por acá, ¿verdad? Sí, es totalmente creado por las cuerdas vocales. Es un sonido voiced. Voiced. Es totalmente una vibración de las cuerdas vocales y una bastante relajado. Okay, esa es la clave. Ba, na, na. Ba, na, na. Okay. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Quién lo puede hacer? Come on. Ba, na, na. Ahí está. Very good, Daddy. Yes, ahí está. Excellent. Very good. ¿Qué más? Another person. Ba, ba, na, 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 na. Ahí está. Lisa, hey, Christian, do it. Say it. Ba, na, na. Ajá, ahí está. Al final te salió muy bien. Ba, na, na, na. Ba, ba, na. Decí ba, solo la primera parte, pero bien relajado. Ba, decí. Ba. Christian, ¿sí? Ba. Ba. Ahora quitarle la B. Ah. Ahí está. That's it. Okay. All right. Let's see an example. Okay. So, read the following words. Okay. Este es uno de los sonidos más comunes en el idioma. Right? Más específicos al idioma inglés. About. About. About photography, photography, submit, submit, tiger, tiger, tiger. Do you see? Specific, right? To the English. I want you to see something too. ¿Cómo es posible que la O y la A suenen como la schwa? Lo difícil del idioma inglés es lo misterioso, pero también es lo bonito del idioma. Okay. All right. Ya ustedes ya lo saben y lo están practicando. Entonces, very good. Okay, I'm going to show you this video. Let's watch this video, okay? Perdón, let me share some. This American English pronunciation video, we're going to learn how to pronounce the schwa vowel sound. This vowel is always unstressed. The mouth position is a lot like the as in butter vowel, but that vowel can be, and usually is, stressed. But just like that vowel,
Everything in your lips, jaw, and neck should be relaxed for this sound. Just slightly drop your jaw to make this sound. The trick is to keep everything else relaxed. Perdón, ¿ustedes ven la posición de la segunda foto? ¿Cómo ella abrió un poquito la boca? Es estar totalmente relajado. Como boquiabierto. Yes. Everything else relaxed. Let's look at the vowel up close and in slow motion. It's possible to make this sound on its own with just the slightest jaw drop. But in actual words, you will likely see a bit more jaw drop, like here on the word sofa. Lips relaxed, cheeks relaxed, tongue forward and relaxed. Sofa. As I said, this vowel can only be in an unstressed syllable. All other vowel and diphthong sounds can either be stressed or unstressed. So the schwa will always be really fast and low in pitch. Sofa. Ability. The schwa goes with the syllabic consonants L, M, N, and R. Bit more jaw drop, like here on the schwa, always unstressed. Sofa. Ability. Example words. Repeat with me. Allow. Allow. Extra. Extra. Data. Data. Again. Again. Visa. Visa. About. About. Okay. Excellent. Okay. Preguntas, questions about the video? Okay. It's very short and very quick. Now, yo le he estado exagerando bastante, ¿va? Porque quiero que ustedes lo capten. Pero es bastante corto, bastante fluido. Okay? About. 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 Visa. 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 Okay? Very good. Okay? Unstressed. Schwa. Examples. Repeat after me. Ahora ustedes van a practicar el schwa. Ready? Sofa. Sofa. Ability. Ability. Allow. Allow. Extra. Extra. Data. Data. About. About. Visa, visa, always, always, okay? All right, questions? Okay, very good. Now, I want to show you. Hay tres sonidos que son sumamente importantes. Este que ven aquí is the schwa. Este sonido es el sonido de I, okay, in English. Ambos son bien importantes para el idioma, okay? Let's do a practice, okay? All right, very good. So, les mandé una guía, okay? Tenemos tiempo para hacer una práctica rapidito, okay?
Okay, let me see. Okay. Hagamos una práctica con el schwa. Rapidito. Vamos a ver si nos da tiempo la otra. Yo les mandé la guía, simplemente me tienen que escuchar a mí en la primera y tienen que identificar cuál sonido estoy usando. Short or long. Okay. All right. So let's go to the schwa. Vamos al schwa. All right. ¿Dónde está la schwa en las siguientes palabras? Number one. Away. Away. ¿Dónde está el schwa? En la primera. En la primera. En la primera. The first vowel. The first vowel. Very good. So let's circle that. Y igual ahí está el enlace de Bocaru por si quieren escuchar la pronunciación. Ago. Ago. En la primera. ¿Dónde está el schwa? La primera. Ago. Again. 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 Very good. Okay. Parrot. 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 The owl. Right? Ahí está. The A. Okay. Parrot. Now, no siempre, parrot. No siempre está al inicio y no siempre va a ser una A. Present. 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 Está present. En la primera. En la primera. En la primera E. Present. Present. Number six. Focus. Focus. En la O. En la O. Focus. 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 Está aquí. En la U. Sí. Focus. Focus. Ahí está. Focus. Focus. Sí. No está en la O porque la O suena normal, ¿va? Fo. 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 Okay. Number seven. System. 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 La E. System. En la E. En la E. Very good. System. Number eight. Habit. 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 En la Habit. En la Habit. En la... Habit. No está en la I porque la I suena bit. 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 Habit. Okay. Habit. Está al inicio. Habit. 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 Okay. Habit. Very good. Creo que tengo dos más. Material. 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 La última. En la última A. Aquí está. Material. 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 No, la I está ahí. Pero la A es la guada. Material. 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 Number 10. Property. Proper. Property. La O. La U. La O. Proper. Proper. Property. La E. No. Ahí está. La E. Sí. Proper. Porque la O es normal. Pro. Proper. Pro. Normal. Oh. Oh. Property. Proper. Tampoco está aquí porque aquí suena como I, ¿verdad? Sí. Proper. ¿Dónde está? Property. Proper. Property. Proper. Ahí está. The E sound. Okay. Very good. Okay. Questions about the show? Questions? Okay. All right. De tarea le dejo poder hacer este ejercicio que... No, perdón. Está en la guía, ¿verdad? El primero, sí. En la guía que les mandé. Ahí está el enlace. Ustedes sí. Tienen que escucharme a mí. Solo... Nos escuchamos como lo... Sí, aquí yo ya grabé mi voz ahí, ya grabé el mensaje. Usted solo tiene que ir a ese enlace que está ahí.
Entonces, allí van a escuchar la pronunciación de ciertas palabras. Usted tiene que determinar cuál vocal estoy usando. Okay. Short or long. Okay. Very good. Okay. Questions. Preguntas. All right. ¿Qué aprendieron? His new song, he is very complicated. It's very complicated. Okay. Ahí está la guía. So, practiquen, vaya. Ya saben cómo decir la letra en el alfabeto, right? Porque ustedes pueden decir el alfabeto, right? ¿Quién no puede decir el alfabeto? Lo vamos a mandar a básico. Al módulo 1. No, yo creo que todos pueden el alfabeto, right? A, B, C, D, E. Entonces, si se pueden ese, ya tienen la primera parte de las vocales. Long sound. Long sound, ya lo tienen. Okay. Entonces, ahora trabajen en el short sound. Okay. Y la mejor forma es simplemente reconociendo que no siempre va a ser un sonido largo, sino que hay un sonido corto. Escuchar esa palabra y ya ustedes con el tiempo ya no van a decir apple, van a decir apple. Okay. Y eso se les va a quedar en su cerebro. Y ustedes ya van a decir elephant. All right. Very good. So lo mejor que pueden hacer es simplemente como practicarlo, ¿verdad? Entonces hacer un papelito con dos líneas. En una voy a poner las cinco largas y en otra voy a poner las cinco cortas. Poner un ejemplo de cada una y tienen la guía. Y simplemente decirlo. Eso se me va a quedar. Right. Very good. Okay, questions? Right. Very good. So, tenemos la estructura del idioma, vocabulario y gramática. Y tenemos la música del idioma. Pronunciación, intonación, ritmo, etc. Right. Ahora hemos visto la música del idioma. Okay. Very good. Hemos visto lo primero de la música del idioma. Okay. Excellent. Very good. So no siempre todo es el verb to be, el simple present. No todo es así en el idioma. Right? Hay una parte musical, hay una parte de fluidez, de música, de ritmo, de entonación. Right? Imagínense como, yo no sé nada de música, pero las personas que leen música, que pueden leer los símbolos de música, ellos saben este sonido. Ellos se pueden la parte teórica, pero también se pueden la música. ¿Verdad? Sí. Necesitan las dos cosas para poder leer la música y poder que suene la nota correcta, ¿verdad? El tono correcto. Sí, yo le decía a mi hija que la oía hablando como Patricio, porque ella está en la banda del colegio y entonces siempre anda con su boca aguada diciendo va, va, no sé, anda ahí. Pero es porque está practicando el idioma. No, está lo de la música. Ah, no, esa música no me la puedo, no es mi generación. Pa, 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 pa. Anda en sus cosas. Ah, esa música no sé. Está fuera de mi generación, ya estoy más viejo. Sí. Ok, entonces es importante, ¿verdad? Ya van a ir aprendiendo otros temas de pronunciación más adelante, ¿verdad? Y hay muchas cosas que aprender en cuanto a la música, ¿verdad? Esos temas son muy bonitos. Les voy a dejar un recurso, una página, se la voy a poner en el grupo, ¿ok? Para que ustedes puedan practicar diferentes sonidos, diferentes pronunciaciones, ¿sí? Thank you. Very good. Let's do attendance. Carlos Daniel. Thank you. Present. Carlos Fernando. Christian Lisandro. Present, teacher. Cindy Janet Vivas. Daris Marisol Rivera. Present, teacher. Okay. Present. Okay.
Edwin Gustavo Monge. Edwin Gustavo Monge. Gabriela Saraí. Glenda Maribel Borja. Present, teacher. Henry Alexander. Iris Reyes. I'm here. Okay. Jennifer Beatriz. Present. Jose Lazo. Present, teacher. Jose Jovito. Present. Okay. Joshua Sarai. Carla Zuleima Elena. Es Karen. Present. Sí, Karen. Perdón. Okay. Katia Carolina. Present. Noemí Lisset. Present. Noemí Yesenia. Present. Osvaldo Arturo. Osvaldo Arturo. Sandra Maritza Olano. Present. Vanessa Alejandra Ramírez. Víctor Hugo Reyes. Present, teacher. Wendy Beatriz. Present, teacher. Present. Okay. Víctor Hugo, Wendy, Wilbert, Alberto. Present. Wilbert, Alberto. Xiomara del Carmen. Present, teacher. Jocelyn Selena García. Sonia Maldonado. Sonia Giselle. And Zuleima Gabriela. Okay. Teacher, no me mencionó. Perdón, nombre. Jacqueline Stephanie García. Ah, oh, okay, sí. Okay. Gotcha. ¿Alguien más que no llame? Okay. Very good. Ahora ustedes entienden por qué yo muchas veces me confundo con las letras. Por eso mismo del idioma inglés. Porque español, inglés, que tiene el sonido short vowel, long vowel, y el de schwa y otros sonidos allí. Y también estoy leyendo y hablando inglés a la misma vez. Entonces, cuando leo los nombres de algunos, yo me confundo con el sonido de la letra. Pero es natural. Eso es normal. Okay. All right. Very good. Excellent. I hope you like this. And gracias por estar acá. Espero que aprendieron algo totalmente diferente. Salir un poquito de lo normal, ¿va? Y enfóquese en la pronunciación, que es un tema muy bonito. Okay. No tenga miedo a cometer errores, porque todos los vamos a hacer. Okay. Todos los vamos a hacer en el idioma. Yo aprendí también inglés como ustedes. Entonces, pues, todos cometemos errores. Que la pronunciación, que no, que sea el tema bonito, pero que no sea un tema que me va a dar miedo a seguir aprendiendo. Okay. All right. Very good, guys. I'll see you Monday then. Okay. Okay. I'll see you Monday. Happy weekend. Good night. Good night, teacher.